bienvenidos. ¿Cómo les va? Comienza con sentido público. 9 horas 30 minutos en recontrapuntísimo. Y 11 grados 4 la temperatura. Un día bastante fiero. No nos habían avisado esto. No nos habían avisado que iba a estar como lluvioso y raro. No nos habían avisado de tantas cosas. Ya vamos a estar hablando de todo lo que no nos habían avisado. Vamos con los títulos, Martíncho. Empecemos con el programa. Dale, ahí va. Cristina Kirchner confirmó que irá por la reelección. Por otro lado, Eduardo Duhalde afirmó que estará en el balotaje. Lo que no aclaró es apoyar aquí. El segundo de los temas que vamos a tocar tiene que ver nuevamente con el volcán. Comenzó a despedir lava sobre su perfil oeste. Cambian los vientos y las cenizas se dispersan hacia el Pacífico. Esto fue hace 15 minutos y ahora volvieron a cambiar los vientos. Ya te vamos a ir actualizando cómo está la cosa. Bien, Ollarvide se enojó con los fiscales por difundir los lugares que serán allanados. Por otro lado, el piloto de Soclender se despegó del acusado. Pero el piloto, ¿qué va a hacer? ¿Va a despegar? La presidenta anunció el llamado a concurso de 220 señales de TV por aire. Dijo que se cumplirá con el espíritu de la nueva ley de medios. Anuncios que han quedado un poco opacados y tapados por lo que fue el anuncio más importante. Ya Alfredo te lo va a contar. River pone en juego su historia, se viene con Belgrano. Bien, léelo bien. Por la promoción. Dice que si López, a López se le acaba la joda. La jota, perdón. Y además nos visitan Ernesto Larrece, candidato de la comuna de Palermo, y Alejandro Vanelli, candidato a legislador porteño. Ambos por Nuevo Encuentro. Recordarán, ahí los vemos casándose, mis amores. Fueron de los primeros en casarse ante la ley de matrimonio igualitario. Y llega el negrito columno de Enrique Vázquez hoy miércoles, como todos los miércoles acostumbró. Miren, el tema es el caso Arancibia Clavel. Pará, me dijo que tiene de todo, que tiene sexo, intriga, engaño, traición. No te lo pierdas, el negrito tiene todo. Vamos a ver cómo está allá afuera. Te decía, está medio fiero y no sabíamos nada de esto. Pero bueno, hay cosas peores. La mínima 9, la máxima 14, la actual 11 grados 4, humedad 83%, visibilidad 10 kilómetros, presión 1021.2 hectopascales, viento del sudeste a 10 kilómetros por hora, el cielo parcialmente nublado y hay alguna posibilidad de precipitaciones hoy por la tarde-noche y durante la mañana del día jueves, mejorando a partir del mediodía. Y el tránsito, ¿cómo anda? Los accesos, como siempre, con demoras, corresponde hora pico, nada más que destacar que eso. Hay puntualmente un choque, esto sí, en la autopista 25 de mayo, a la altura de Boedo. Hay un corte parcial porque están ayudando allí a la gente. Y después en el tren Sarmiento, como siempre, con demoras por un accidente. Y hay que destacar que parece ser que hay dos formaciones en el Sarmiento que tienen televisión digital y nos ven a nosotros. Así que, gente del Sarmiento, saludamos todos. Hola. Ese se lo verifico, ahí está. Hola, ¿qué tal? Buen viaje. Que te vaya bien. Ahí llegaron el matrimonio, ahí llegó. Vamos a estar charlando de... Mirá, no me hagas esa cara. Estás casada, te casaste, ahora báncatela, querido. Me muestra un dedo que es... No, es el anillo, es el anillo. Vamos a contarle a la gente cómo se puede comunicar con nosotros, Martín Chadal. Así es, página web del canal, tvpublica.com.ar, estamos todos, siempre lo digo, toda la programación del canal podés encontrar inclusive esos programas que pasaron y querés volver a ver. Nosotros estamos en el Facebook, ¿dónde? Así, con sentido público, ponen, ahí aparecemos. Vamos a cambiar la foto, está muy de verano. El Twitter es TV-pública, ¿verdad? Sí, se vuelve a decir. Muy bien los Twitter de Federica. ¿Mi Twitter? Con sentido público. Con sentido arroba tvpublica.com es otro, ¿no? Yo te llevo un Twitter. Bien, ese es el mail. Mucha gente escribe, mucha gente participa y hoy, bueno, de verdad, vamos a tener muchísimo aquí en la web. Te esperamos, te leemos y somos tu voz aquí en la tele. ¿Querés decir algo, cosita? No. ¿Tenés Twitter vos? Sí, Jauregui Martín. @JaureguiMartín. ¿Vos tenés Twitter? ¿Y tenés muchos seguidores? Sí, tengo un montón. ¿Cuánto? Bueno. Que eso se anuncia, ¿no? Tipo, yo tengo tantos seguidores. No, te lo tenés. Te dice. Sos como re groso. ¿Y tuiteás todos los días? Sí, generalmente tuiteo ante situaciones particulares. Ah, o sea que no todos los días. ¿Qué situación amerita un tuiteo para vos? Y hoy es un día complicado. El partido se ve por la tele. Ah. ¿O vas a estar tuiteando? Ah, bueno. Sí, podés hacer dos cosas a la vez. Hay mucha gente conocida que tuitea en este. Por ejemplo, que yo. Pero, por ejemplo, en los tweets, ¿cómo se expresa lágrimas? Sniff. Ah.
Porque son 140 caracteres, hay que escribir poquito. Sniff, sniff. Hoy puede ser jaja o sniff, sniff. No, ojalá no sean muchos sniff, ¿no? No, no, sí, sniff está bueno. Te lo pido, por favor. A ver, señores, te cuento la última de tránsito, todo el tema de subtes que anunciaban los reportes anteriores en el noticiero que estaban complicados, están divinos. Y nosotros, como siempre, estamos ya listos para empezar. Cristina sorprendía a todo el mundo, decía en realidad el acto tenía como motivo, aparentemente, la situación de difundir las 220 nuevas señales de televisión, el tema de los LCD para todos, y de repente, candidata para todos. Yo siempre supe lo que tenía que hacer y lo que debía hacer. Lo supe inclusive el 28 de octubre, en este mismo lugar. No lo supe de inteligente ni de ambiciosa. Lo supe cuando miles y miles que pasaron por aquí a despedirlo por última vez me gritaban: "Fuerza, Cristina". Siempre que he accedido a todos los cargos lo he hecho sometiéndome a la voluntad popular. Seguiremos trabajando con el compromiso en que hemos construido y hemos reconstruido también esta patria que merece el trabajo y el esfuerzo de todos los argentinos. Mi compromiso es irrenunciable e irrevocable, no solamente por su memoria, por su legado, sino fundamentalmente por los jóvenes que tanto esperan de este nuevo país y en el que espero ser un puente entre las nuevas y viejas generaciones. Creo que ese debe ser mi rol, un puente entre las nuevas generaciones y las anteriores, que como yo tomamos las postas de otros y seguimos adelante para construir esta Argentina que estamos viviendo entre todos. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos y a todas. Y sorprendió, yo le contaba a Alfredo, una doméstica en maquillaje, que yo tenía la tele prendida, laburando con la compu, y el radarcito empezó a pararse, así dijo: "¿Qué está diciendo? ¿Qué está pasando?". Porque no lo esperaba, fue sorpresa. ¡Hola! No, fue sorpresa para todos, pero a lo largo de esta semana y la anterior mencionábamos que se va ordenando el tablero electoral. Y el tablero electoral tiene sus tiempos. La verdad que hay tableros periodísticos de ansiedad periodística y también de algunos de ansiedad política, pero la verdad que el tablero electoral tenía como fecha el 25 de junio. Y bueno, lo que fue ayer fue el anuncio del lanzamiento para la reelección de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner dentro de la alianza que es el Frente para la Victoria. Y me parece que hay que leerlo así. Después hay diferentes interpretaciones políticas, incluso también vinculadas con lógicas de disputas políticas mediáticas, pero es parte de lo que ya estaba instalado, que Cristina Fernández de Kirchner lideraba la alianza que integra el Frente para la Victoria y que había que esperar el momento. Y me parece que esto es lo que pasó ayer y, como bien dijo Fede, sorprendiendo, incluso sorprendiendo a casi todos, sí, a casi todos los que estaban ahí en el acto. Incluso después lo dijeron, que ni sabían que iba a pasar eso. Daniel Filmus dijo eso, Aníbal Fernández, todos, nadie sabía que iba a ser este anuncio en ese momento. Y me parece que esto hay que interpretar. Después empieza los análisis de, bueno, hizo este anuncio para tapar lo de Jock Lender. La verdad que es un análisis, pero muy vulgar, muy rústico, porque no tiene nada que ver. Y no tenía desperdicio el hacer zapping después en diferentes señales, viendo cuáles habían sido las repercusiones. Claro, como no habían llegado a la nota, eran telefónicas con quien pudieran enganchar para interpretaciones varias, algunas muy respetuosas. Pero hasta el nivel de que Hugo Moyano estaba haciendo un acto en otro lado y se enteró cuando terminó el acto, siendo el titular de la CGT, si hubiese sido pensado para que todos participen y que haya sido especialmente para el lanzamiento. Y no fue así. Me parece que esto es lo que hay que entender. Y en todo caso, lo que hay que plantear ahora más allá de esas especulaciones, que la verdad son muy rústicas, es decir, bueno, a ver cómo son los desafíos políticos, electorales y de país que se plantean a nivel político. El oficialismo y la oposición. Y eso es lo más relevante para pensar en las elecciones del 23 de octubre. Lo que queda, Alfredo, es, ¿quién va a ser el vice, no? Esa es la intriga que queda en poquitos días para que se define. Sí, el 25 de junio. En teoría, el 25 de junio. ¿Quieren tómbola? No. Se define la de vicepresidente. También se define las listas de diputados, de senadores.
pero es parte de la disputa política, dentro de lo que son las disputas políticas, dentro de los marcos partidarios. ¿Se imaginan de aquí al 25 de junio la disputa que va a haber? Bueno, ¿quién va primero, quién va segundo, quién va tercero? Pero bueno, eso es parte de lo que es el juego político partidario y hay que entenderlo, pero nosotros y todos los que estamos escuchando tenemos que estar por encima pensando así, bueno, ¿cuáles son las ideas? ¿Cuáles son los proyectos que plantean? Las propuestas. Las propuestas. ¿Qué es lo que se habla sobre el país? Después están las especulaciones, y la verdad que son especulaciones muy bajas, que tanto los electores como nosotros, la verdad que merecemos otro tipo de discusión y no si, ah, bueno, esto fue para tapar, la verdad. Y de alguna manera lo estás diciendo, ella dijo, viste, llegamos a un punto en donde nosotros solemos hacerlo cuando se vence el plazo, está antes que se vence el plazo, pero insistieron tanto que, bueno, acá está, prácticamente fue eso. Sí, quedaron, como decía, en realidad el acto tenía que ver con el anunciar unas cuantas cosas súper interesantes. Alfredo después va a estar explicándonos bien qué significan cada una y, en fin, en dónde vamos a sentir claramente de qué estamos hablando. Ahora vamos al Puyehue. Lamentablemente, nuevamente tenemos que hablar de una actividad volcánica fuerte, Martín. Claro, dice Chile, el Servicio de Geología y Minería chileno, y también donde trabajan los vulcanólogos, que son los señores que controlan los volcanes, que el volcán tiene actividad, que la emisión de lava es baja. ¿Qué quiere decir que es baja? Que no es lo que uno ve así como una especie de Krakatoa, sino que está teniendo actividad normal, pero lo que decíamos, que hace minutos nada más, el Servicio Meteorológico Nacional nuestro confirmó que el cambio de viento traería, lo que yo hace poco les dije, la pluma, que es eso que sale de la punta del volcán, hacia el oeste nuevamente. Como cambió el viento, podría haber en estas horas, hasta el jueves, dice inclusive, detrás de la lluvia, nuevamente un poco de ceniza volcánica. Está monitoreado permanentemente el Puyehue. Sí, pero hay que desconectarlo, hay que buscar el interruptor. Lo bancamos un tiempo. No hay forma, es la tierra. Callate un poco, quédate quieto. Ojalá pudiera. Te tuvimos paciencia. Pero no. Así que hay que estar atento a esto y, bueno, nada, esperar que en algún momento él saque el off, ponga off. Por favor. ¿Qué querías aportar, María? Sí, que en Villa La Angostura ya están exhibiendo el primer ladrillo hecho con arena volcánica con cemento en una iniciativa que está el Ministerio de Desarrollo Social impulsando para que se creen con desocupados locales dos cooperativas. Hicieron unas pruebas, es un prototipo de prueba y lo estamos viendo. Y la idea es que están analizando en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el INTI, y también va a estudiar el INVAP, bueno, la viabilidad de estos ladrillos, para qué pueden servir, y de alguna forma es utilizar esos 20 centímetros que hay en Villa La Angostura de arena volcánica, que todavía la están juntando, que sirva para algo. Ahí están, armando ladrillos. Parece de los incautados en el velero, te digo, ladrillo. En la foto. Este dicen que tiene arena volcánica. Bien, perfecto. Vamos ahora a cambiar de tema, vamos al tema abuelas, caso Noble Herrera. ¿Cuáles son las últimas novedades, Marian? Mira, las últimas novedades es que los abogados de abuelas lo que han pedido es que las extracciones se hagan ya, que ya quedó firme la apelación que estaba pendiente y que la jueza directamente ordene las extracciones esta semana. De eso se tratan las novedades. Bueno, esperaremos cuál va a ser la decisión de la magistrada, si efectivamente después de la decisión de Felipe y Marcela Noble Herrero, que decidieron sacarse, bueno, de su propia voluntad, digamos. Someterse a la extracción, como marca la ley. Para someterlo con todos los datos genéticos. Y con todos los datos del banco genético, lo que hace falta es que la jueza ordene cuándo será esta extracción. Vamos ahora, te decía Alfredo, ahora nos ayuda a entender un poco cuáles son los anuncios que hizo ayer a la tarde la presidenta en cuanto a las medidas más inmediatas. El primero tiene que ver encadenado absolutamente con la nueva ley de medios, las 220 nuevas señales. Vamos a verlo. En el día de hoy, estamos poniendo en marcha el verdadero espíritu de la Ley de Servicios Audiovisuales y Medios Audiovisuales. ¿Y por qué digo esto? Porque entre la multiplicidad de medidas, estamos agregando el eje central que buscó esa ley, que fue la pluralidad, la democracia, la apertura, que hubiera más voces. 25 años tardó la democracia para derogar esa ley de la dictadura y finalmente, en el año 2009,
pudimos sancionar este instrumento que hoy nos permite dar un paso fundamental, como es el de llamar a concurso público para 220 señales de televisión abierta en todo el territorio de la República Argentina. Pero además con el espíritu que marcó la ley de medios también, porque el 50% de esas señales van a ser para el sector comercial, para el sector privado, con fines de lucro, obviamente, y el otro 50% va a ser sin fines de lucro, en las que obviamente están comprendidas todas nuestras provincias argentinas, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y todas las universidades nacionales públicas de nuestro país, que a partir de ahora ya se les asigna directamente una señal de televisión abierta. Bueno, no lo dimensionamos nosotros, pero es revolucionario. Es lo que quería plantear, digamos. Perdón. Es difícil. No, pero está bien, porque es lo que estamos sintiendo, y a partir conceptualmente. Es difícil poner jerarquías, es decir, bueno, esto es más importante que otro dentro de lo que fue el día de ayer, digamos, si fue más importante el lanzamiento para la reelección de Cristina o este anuncio de 220 señales de TV por aire que se va a concursar. Y la verdad, qué sé yo, vuelvo a repetir, es difícil, cada uno puede poner jerarquía. A nivel estructural, de cambio estructural en Argentina, este anuncio es fabuloso, es de un cambio cultural, político, económico, de medio de comunicación impresionante. Por eso, si a la verdad después ven cómo fue el tratamiento informativo, casi esto está ignorado. Es que lo tapó el otro anuncio. Bueno, pero yo, por eso, es a nivel soy, de... Soy bien intencionada, no, pero, ¿vos sentís que es por otra cuestión o no? No, pero es a nivel de jerarquía también. Entonces, claro, bueno, a ver, los que están en contra de la ley de medios, esto no, claro, le gusta para nada, digamos, porque la verdad, bueno, la verdad no, uno no puede abundar más a nivel conceptual, porque lo dijo casi todo ya la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, a nivel de el espíritu de la ley de medios. Y la ley de medios fue, y es, que se le pone en la oposición, bueno, lo que es el grupo Clarín y otros grandes multimedios. Bueno, y esto es parte del espíritu, la democratización del acceso a la información y de la participación. Y esto que fue el anuncio, y la verdad que es muy, muy importante. Y también decía esto que vas a ver ahora, LCD para todos. También la televisión para todos, TV para todos. Un poco el complemento también de fútbol para todos. Es que yo soy una presidenta donde no le gusta la Argentina de pocos. La verdad que me gusta la Argentina de todos. De muchos, de todos. Este plan que va a empezar el 1 de julio, quiero también bajar un poquito las expectativas, porque todo el mundo piensa que mañana va y compra el televisor y se lo lleva abajo del brazo a la casa. No es así, quiero ponerlo en la exacta medida. Van a estar en disponibilidad estos televisores con el decoder incorporado, antena y cable, lo cual va a significar que en forma gratuita se va a poder acceder a 14, 16 señales de cable, más el fútbol, con todos los adelantos tecnológicos. Hay 200.000 televisores de aquí a agosto, y a partir de septiembre la industria nacional se ha comprometido a producir, si usted me dice así del fondo, mejor que sea así. Siento, mejor para usted, 150.000 televisores. Esto es como las computadoras con los chicos, no podemos de repente ir con los millones de televisores. Esto va a ser en pasos, en un procedimiento que nos va a demandar un tiempo, pero que queremos llegar a todos los hogares. Va a ser en planes de crédito para que nadie pueda ir y comprar 10 o 4 televisores juntos, aquellos que puedan hacerlo. Y además queremos empezar, hoy lo decidí, por los jubilados. Primero porque... ¿Por qué? Primero porque se supone que son los que más tiempo tienen para mirar televisión y puedan hacerlo con sus nietos para ver Paca Paca, además, que nos gusta tanto. Pero vamos a empezar por eso. Así que, sinceramente, creo que hoy es un momento muy especial, porque
tantísima gente que luchó durante muchísimos años, la coalición democrática, por una ley de medios, y hoy no solamente haber sancionado esa ley, sino estar poniéndola en marcha, conjuntamente de aquí veo industriales nacionales, que son los que producen todos los instrumentos para poder levantar estas torres, los decoder, lo que va a ser la industria tecnológica, por ejemplo, y ya es en Tierra del Fuego, merced a la ley. Todo esto es adelanto y trabajo para los argentinos y convergencia tecnológica en un mundo que no para de avanzar. Ahí está. Bueno, ahí veíamos un anuncio rodeado de un montón de otros anuncios. Bueno, dentro de lo que hablamos, paca, paca. Por eso, dentro de lo que hablábamos de jerarquías a nivel de noticias, la verdad que dentro de esto es importante, pero la verdad no es lo central para uno puede pensar a nivel estructural. Esto viene de coyuntura, es decir, bueno, la posibilidad del acceso de televisores LCD de 32 pulgadas para sectores más vulnerables. 2.700 pesos en efectivo, sino en 60 cuotas que al pagar no más de 64 pesos por cada una de las cuotas, te lleva el televisor a 3.800 pesos. Un poco es esto, son alrededor de 150.000. Bueno, todo lo que explicó ya la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, dentro de lo que fue el acto de ayer, hay que decirlo, es importante, pero es de coyuntura. Es simplemente una medida de impulso al consumo. Las otras dos, los dos otros dos anuncios son muchísimo más importantes y más estructurales. Pasamos ahora al caso Joclender. Ollarvide indignado con los fiscales. Vean si no. Es una serie de trascendidos, han habido el fin de semana, que han salido de boca de los fiscales. Y bueno, eso voy a hablar seriamente con los fiscales porque se está atentando contra el secreto y el éxito de la investigación. ¿Cuándo podrá haber? Porque se han transmitido determinados negocios que ustedes denominan cuevas. Imagínense, si yo voy a allanar y ya dieron a conocer las cuevas que yo estoy investigando, ¿cuál es el sentido del secreto? Estoy muy enojado con los señores fiscales. Yo te dije que estaba muy enojado, no te hice un título amarillo. Y tiene razón. Ahí estaba Ollarvide enojado con los fiscales que aparentemente dejaron trascender información de dónde están las cuevas que después Ollarvide va a querer allanar. Y entonces, si da la información previamente, ¿qué papeles van a encontrar? De esto se trata el enojo de Ollarvide. Y el otro punto que señalaba Ollarvide, que no aparecían ahí en las declaraciones, tiene que ver con que todavía está analizando si acepta a la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, AEB de Bonafide, como querellante en la causa. Todavía no lo resolvió. Esto es definir si ellas son damnificadas o estarían implicadas también en esta presunta estafa y lavado de dinero que recae sobre el ex apoderado de las madres, Sergio Joclender, y lo que Eve de Bonafini consideró como su banda. Justamente Mariana decía lavado de dinero, a mí me decís ley de lavado, pienso automáticamente en los chicos y en lavarropas, pero no, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de cómo dinero de origen ilícito entra dentro del circuito legal en una forma para precisamente lavar lo que estaba sucio. Bueno, mañana te voy a contar un poquito cómo es la historia de por qué sí, se llama lavado de dinero. Por lo pronto, lo que hay que decir hoy es que se promulgó, ayer salió publicado en el boletín oficial, la ley antilavado con un veto parcial del Poder Ejecutivo al artículo 25 de esa ley, permitiendo a la Unidad de Información Financiera ser querellante. Esto había sido sacado por la oposición, se había llegado a un acuerdo en el Congreso entre oficialismo y oposición. Bueno, finalmente el Poder Ejecutivo lo veta esta ley. Lo importante, y también mañana vamos a ampliarlo, hoy en México, una entidad intergubernamental a nivel internacional va a definir, el GAFI va a definir cuál es la categoría que tiene Argentina dentro de ese marco de lavado de dinero. Bueno, mañana te lo voy a decir con más precisión. ¿Los respetamos a los del GAFI? Mañana lo vamos a decir con más precisión. Bien, te quiero tanto. Vamos ahora a un nuevo amigo de Mariana. Está en Santa Rosa, es un concejal y ha hecho declaraciones amorosas, Mariana. Sí, es un precandidato de una lista del PJ, segundo en la lista que lleva como intendente a Luis Larrañaga. Se llama Juan Meca. ¿Qué dijo Juan Meca en una entrevista radial de estas que se hacen en época electoral? Uh-huh. En un ping-pong de preguntas le dijeron, ¿y usted qué piensa? Si un golpeador de mujeres, claro, sí, ¿puede ser candidato o funcionario público? Un golpeador de mujeres, sí, y puede ser candidato. O funcionario o público. Funcionario público. ¿Y él qué dijo? ¿Qué dijo? Son cosas que no tienen por qué asociarse. Una cosa es la actividad política de una persona y otra cosa es lo que puede hacer con su vida privada. Ajá.
¿Qué pasó? Bueno, el Consejo Nacional de las Mujeres ayer inmediatamente salió a repudiar estas declaraciones de Juan Meca. Lo que dijo es que, bueno, la violencia es una violación de los derechos humanos y por tanto no puede limitarse a una cuestión de la vida privada, sino estamos planteando que las mujeres no tienen derecho a vivir una vida libre de violencia y hay una ley de protección integral contra la violencia hacia las mujeres que está vigente, que es una ley nacional, que este hombre aparentemente la desconoce. Había una fotito ahí, había tres señores. A mí me gustaría distinguir cuál es el señor Meca porque si no estamos metiendo en la misma bolsa tres que no tienen nada que ver. Ahí está. Ahí está. Ahí en la 100 parece un láser. Es abogado, es docente universitario y bueno, con estas declaraciones ahí en Santa Rosa La Pampa se armó un gran revuelo. Me imagino, mi tía que vive allá, mi tía Estela Maris, debe estar re contenta si lo veo en Meca. Guarda, correte porque mi tía Estela Maris es de armas tomar. Es brava. Es brava como corresponde. Vamos ahora al plan internacional, Timerman, la ONU, con un contingente formado por gente de la oposición. ¿Cómo viene la mano? En la ONU, en Nueva York, estuvo reunido Héctor Timerman junto, como bien decía Fede, con dirigente de la oposición en el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas y como sucede cada uno de los años, este comité integrado por 29 países que obviamente están agrupados y que representan a la totalidad de las Naciones Unidas reclamaron que se sienta a negociar Gran Bretaña, imperio que tiene una colonia llamada Islas Malvinas que pertenece a la Argentina, que se sienta a negociar precisamente con la República Argentina la situación de soberanía. ¿Viste que lo eligieron de nuevo el señor que vino acá a visitarnos? Claro, ¿viste que te había dicho que había venido en campaña? Sí, el alfajor funcionó. Sí, tenías razón. Bueno. Hasta el 16 se queda. Ah, mira vos. Mira cuánto tiempo, señor. Debe ganar bien, una buena jubilación debe tener, ¿no? Sí, tendría que funcionar un poquito mejor las Naciones Unidas, más allá de la gran burocracia a nivel internacional, que tenga algún tipo de injerencia frente a lo que hacen las grandes potencias, que hacen cualquier cosa, hacen lo que quieran. O sea que, por ejemplo, esto con las Malvinas, ¿no? Ahora vamos al plano deportivo. Martincito, qué noche. ¿Vos estás viendo la línea cardíaca, presión? Sí, voy a estar monitoreado igual. Esta noche estoy monitoreado. Voy a estar monitoreado. Ya pedí mi servicio a domicilio. Porque a las 9 jugamos los riverplatenses con Belgrano de Córdoba. Dos cosas quiero decir. Belgrano de Córdoba viene con una gana de ascender importante. Ganó 10 veces, empató 8 veces y apenas perdió 2 partidos. En el Nacional, o sea, tienen ganas de ganar. Obviamente es un equipo que, como cualquier equipo que está peleando por los ascensos, hace rato que en su campaña su hinchada también pide eso, pero bueno, la responsabilidad que tiene el equipo millonario, nosotros con JJ a la cabeza, es que por lo menos, yo decía hoy, ganar, porque el empate es peligroso. Sí, ojalá acompañe el tiempo. Lo cierto es que no pudieron entrenar porque diluviaba, la cancha estaba cuasi inundada. No quiero opinar, no quiero opinar. Hay situaciones de compañerismo muy delicadas que uno tiene que acompañar. Es complicado. No, pero perdón, chicos, no olvidemos Huracán, que hoy a la tarde... A las 2 de la tarde contra Gimnasia. Al Pumita Goiti, que nos lo cruzamos acá todos los días, y a mi amigo el Turco, que... van a sufrir también. Sí, ¿no? Ellos definen quién va a definir, ¿no? Quiénes de los dos juegan contra San Martín. Quién desciende y quién sigue la promoción. Por eso. Bueno, terminamos hoy efemérides. Sí. Una también futbolera. Ojalá les pase algo parecido a lo que vas a contar hoy. Qué bárbaro. Qué lindo, ¿eh? Un cuarto de siglo de aquel gol famoso. No hay más nada que decir. El gol a los ingleses. El gol, ¿no? Míralo. Este es el que además, barrilete cósmico de Víctor Hugo. Este es barrilete Hugo. Cósmico. Barrilete cósmico. En este mismo partido existió la mano de Dios. Ahí está. Diego como número 10, Agusti como número 9, Aburruchaga de 8 y Valdano de 7. La pelota va para Maradona. Maradona puede tocar por Enrique. Siempre Maradona es un drible. Este es mano de Dios. Con la mano. Tocó para Valdano. Entró Maradona. Este es mano de Dios. Con la mano de Dios. Este es el primero. ¡Gol! 25 años de los dos goles, Maradona. Sí. ¿Fue en el mismo partido? Sí. ¡Qué glor! Después descuenta Lineker, ¿no? Para Inglaterra. Este es el de la mano de Dios, entonces, y está el otro que es el del barrilete cósmico que elude a cuánto. Soy, sí. En realidad, yo siempre digo, ¿no? No fue mano, fue gol. Fue mano, vamos a hablar claro. Fue mano, es... Fue gol, chicos. No se puede creer lo que hace este pibe. Fue con el puño.
Pero fue, no fue intencional, le dolía la cabeza, le agarró la cabeza. Tenía un problema en la cabeza el Diego. Un negador total. Un negador absoluto. Bueno, fue un partido. ¿El barrilete cómico no está? ¿No lo tenemos? Sí, no. Ahora tengo que esperar. No, ¿ves? Ahí va. Este es el gol. Arranca la mitad de la cancha. Genio, 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 ta. Un golazo, un golazo. Correte, gallego. No, y el relato de Víctor Hugo también es una gloria, porque el pibe diciendo genio, genio, se le fue, vuelan barrilete todos cósmico. Los pájaros, barrilete cósmico, pero y quedó con un sello. ¿Sabes? Es que porque fue llamativo en Víctor Hugo. Él dijo, es la primera y única vez en la vida que me pasó que salí de lo profesional y realmente me emocioné. Se apasionó y se nota, pero eso hace que esté acompañado por ese relato y que haga esa jugada maravillosa también por el relato, no, que esté acompañado por el delirio de Víctor Hugo ante ver semejante maravilla, divino. No, bueno, beso, genial recuerdo y ojalá hoy a la noche... Venga, con un cuarto de esa inspiración estamos. ¿La mano de Dios o de quién? No, la mano de Dios no. O la mano de la Mela, de alguno, te pido. No, el barrilete favor, cósmico. Te pido, por favor. 11 grados 4 la temperatura, 10 horas 1 minuto. Corte en el bloque que viene el Negrito Vázquez nos cuenta una de pasión, delirio, misterio, sexo desenfrenado. ¿Qué más? No, ese gesto no lo puedo decir. Ya venimos.